Hola, bienvenido. Soy profesor Khaled Khan y hoy vamos a hablar sobre nutrición para las embarazadas. Estoy basado en la Universidad de Granada y conmigo tenemos Laura Oficialdegui y pido a Laura que hace una presentación profesional. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Laura Oficialdegui. Soy licenciada en nutrición, trabajo en el área de obesidad y aprovecho también para agradecerle, Khalid, por hacer esta entrevista hoy conmigo. Ok, hoy vamos a hablar sobre tres artículos, resumiendo los resultados. Y la pregunta importante para Laura es que la madre, la mujer embarazada que tiene sobrepeso o es obesa, si ella necesita comer para dos personas. Bueno, es algo de lo cual se suele utilizar frecuentemente, pero la respuesta es que no. Si bien el embarazo es una etapa fisiológica en donde la mujer necesita más requerimientos nutricionales y a medida que van pasando los trimestres eso se tiene que ir ajustando, más que hablar de cantidad de alimentos, pondría énfasis en la calidad de los alimentos. Ok, gracias. Sabemos que que el problema de obesidad y de sobrepeso está creciendo en nivel de población. Y entonces las mujeres embarazadas también tienen una prevalencia más grande y subiendo cada década de sobrepeso. Y con eso viene la pregunta de la nutrición para las embarazadas. Y dieta mediterránea está considerado una cosa buena en general, pero también para las embarazadas está demostrado que mejora los desenlaces para la madre y el bebé. Pero ¿cuál es dieta mediterránea? Geográficamente podemos ver aquí en la mapa que es la zona alrededor del mar Mediterráneo, y Laura puede explicar cuáles son las características de la dieta. Bien, la dieta mediterránea es una dieta de que es muy rica en nutrientes. Se basa principalmente en el consumo de frutas, verduras, legumbres, aceites de calidad, como muestran ahí bien en el artículo, el aceite de oliva, el consumo de frutos secos, consumo moderado tanto de pescados como de lácteos y reducido en lo que es carnes, junto obviamente con un buen aporte hídrico y el acompañamiento de la actividad física. Okay, muchas gracias. Sobre nuestros estudios, el artículo publicado del equipo mío demostró que dieta como una intervención puede ser eficaz para control de peso para las embarazadas. Y con eso empezamos con un ensayo clínico. Se llama STEAM, y en el estudio aleatoriamente alojamos un grupo estilo de vida habitual y normal para ellas, y el otro grupo para comer dieta mediterránea. Y los resultados, aquí pueden ver muchos datos, pero en forma sencilla, parece que el desenlace para la madre mejora con dieta mediterránea comparado con la vida habitual. Y en particular, diabetes tiene un porcentaje bajo comparado con grupo de control. Y los resultados son, estadísticamente hablando, significativos. Bien. Y cuando cuando comparamos con otro estudio y combinamos los resultados,
el efecto para proteger contra diabetes gestacional está confirmada. Entonces podemos resumir que en mujeres con riesgo metabólico, dieta mediterránea puede prevenir diabetes gestacional. Laura, ¿qué opinas tú como una persona que como un profesional trabaja todos los días en el tema de sobrepeso y de obesidad? Bien, el sobrepeso y la obesidad es lamentablemente una patología que viene creciendo continuamente, en donde en las consultas siempre están presentes cada vez más. Lo que se le suele dar siempre a estos pacientes es tener una atención multidisciplinaria y tratarlo desde el ámbito nutricional, desde el punto cero, digamos. Hacerle una evaluación nutricional, teniendo en cuenta las cualidades y las particularidades de cada persona, ayuda mucho a reducir todas las complicaciones que trae un embarazo con madres que tengan algún desorden metabólico. Ok, volvemos a la pregunta que está enfrente de cada mujer que es embarazada. Entonces está diciendo que ella no realmente tiene que comer para dos personas. No, exactamente. No tiene que comer para dos personas, tiene que seguir un plan adecuado a las particularidades de cada uno, teniendo en cuenta muchos aspectos socioeconómicos, culturales, fisiológicos de la persona, para así poder lograr un embarazo a término y poder contrarrestar todas los inconvenientes que pueden surgir. Y para ese tipo de mujer que está asistiendo a una clínica para matrona, ¿cómo puede obtener ayuda de nutricionista? Bueno, la ayuda nutricional, acercándose a los centros de salud, la atención primaria también es muy importante, el tema de tener un diagnóstico oportuno y tratarlo a tiempo es una herramienta fundamental para poder continuar con un embarazo sano y que se le puedan dar las herramientas para que esa persona pueda implementar, en este caso, la dieta y hacerla de la mejor manera posible. Ok, con eso terminamos el video de hoy. Muchísimas gracias, Laura, por ayudarnos. Gracias.